fundamentalmente tratar de hablar con el fiscal, aplantar una serie de demoras que nosotros entendemos que existen en la causa y concretamente datos que fueron aportados por el medio que en su momento de difusión se estableció para obtener información del 17 de noviembre. Y estamos a 12 de diciembre. ¿No? ¿Esta demora es a propósito? Yo no sé si es a propósito o no. Lo que marca, digamos, que los tiempos de la justicia no son los tiempos de los ciudadanos ni los de una madre que quiere encontrar un hijo, ¿verdad? Si el 17 de noviembre recibimos un dato, si el 20 lo confirmamos, el 21 como mínimo tendremos que tener un allanamiento del lugar que se ha indicado con calle, lugar, nombres, automóviles, etcétera. ¿Quién mandó a Facundo a hacer determinada cosa? Está totalmente identificada. Se habló que sería un integrante muy determinado de una banda que tocaría en los actos de la Sota. Entonces, es muy concreto los datos que hay en la causa. Entonces nos gustaría que las investigaciones sean a fondo. Si hay que descartar esto, que se descarte, pero que se descarte investigando, no investigando. Y yo, Facundo, digamos, lo busco con vida, ¿no? Con vida se lo llevaron, con vida lo queremos, esa es la esperanza. Esa es la esperanza. Recién estabas hablando del cuerpo. Te quiero decir, soy realista, pasa hace bastante tiempo. Igualmente yo tengo la esperanza de encontrarlo con vida, ¿no es cierto? De ninguna manera podemos hablar que haya un encubrimiento del poder político. Lo que pasa es que yo diría, si un gobernador que hace más de una década gobierna esta provincia, ya sea en nombre propio o por interpósita persona, y nos quiere hacer creer a los cordobeses que hace 6 meses que asumió, tiene un desaparecido en democracia, debería estar un poco más preocupado. ¿Crees que hay interferencia vos del poder político? No te sabría decir, pero